Estamos realizando la última invitación para la farándula estudiantil 2018 de estudiantes secundarios. En esta ocasión los vamos a esperar el domingo 14 de octubre a partir de las 20 horas para el desfile, para poder realizar el evento en el kilómetro cero. El recorrido es igual al del año pasado, será desde las calles Avenida Libertador, desde Barcala hacia San Martín, terminando en Luzuriaga. Hemos tenido, como ya habíamos anunciado anteriormente, un aumento en el valor de los premios. Y como también este año estamos mejorando diferentes aspectos, vamos a trabajar en los aspectos de seguridad con la Policía de Mendoza respecto a los carros, y hemos trabajado también en mejorar el monto de los premios de los carros especiales. Es anuncio de última semana, donde lo igualamos con el mismo monto de los carros alegóricos y jocosos, que anteriormente había sido un poco menor. Este año igualamos los montos, así que también queremos invitarlos justamente a disfrutar de todas estas novedades y a disfrutar del show que van a brindar cada una de las escuelas que van a estar participando en la categoría de alegóricos, jocosos y especiales. Así que los esperamos, no queda más que esta última recta final para el domingo a partir de las 20 horas. Tenemos más de 25 escuelas, entre 25 y 30. Recordemos que siempre se produce algún deceso durante la hora o previo alguna baja de algún carro, se puede producir. Así que por eso es que justamente no damos un número específico, sino que esperamos que participen todos. Hay algunos distritos que han estado más complicados, pero tenemos escuelas de Real del Padre y de Montecomán, que son los distritos más alejados. No ha podido participar en este caso el Newell, que por ejemplo es un distrito muy alejado, o el Sosneado Punta del Agua, que es muy complicado la logística de transporte. Tenemos los premios en efectivo que entrega el municipio. El primer premio es 9.000 pesos, de ahí hay más para abajo, en cada una de las categorías, justamente en este momento igualado. Y también vamos a tener becas de estudio por parte de lo que es Fénix Librería, que nos acompaña un año más, nos acompaña en este evento, siempre una librería y una empresa que apuesta por acompañar a los estudiantes. Los alumnos de la escuela nuestra están preparando un carro ya hace 2 o 3 semanas. Ha sido un año bastante complicado en cuanto a la adquisición de materiales, que se recibe una ayuda desde la Coordinación de Juventud, pero no es el total, es solamente una ayuda, así que por eso hemos estado un poco complicados, pero igualmente desde el Centro de Estudiantes siguieron trabajando en la misma lógica con la que presentaron esa nota de no participar en la elección de la Reina del Estudiante. Los alumnos han preparado un carro alegórico en el cual están nuevamente intentando que veamos y que valoremos otros aspectos de la belleza y no solamente la belleza física.